Hoy en la parte número 65 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a volver a noticias que tienen que ver con Vaticano. Y alguien más también, Bill Gates. Pero eso sí, vamos a empezar con una noticia que nos va a llamar la atención porque no era una noticia tal cual, sino que era un comunicado de otro papa anterior a este, al actual. Y una vez más os mostraré esto para que veáis el lenguaje que utilizan qué conexiones tiene con todo, con todo lo que hemos venido presentando, y cómo una vez más se demuestra que hay una agenda marcada que da igual el Papa que suba, la va a seguir porque es el plan satánico. Y lo tenemos ya delante nuestro. Por eso vamos a empezar ya. Bien, como habéis visto a mi espalda había un, una imagen donde se veía una persona pobre en la calle pidiendo, diciendo que ni, se bebía, ni bebía, ni se drogaba, sino que sencillamente había perdido el trabajo. Y estaba pidiendo por eso en la calle. Al menos es lo que ponía él en el letrerito. Pero la verdad es que casos así hay muchos, muchos, muchísimos. Y evidentemente todo esto aún se ha complicado más a raíz del COVID-19 con lo cual ya vamos a ir viendo tanto en esta serie de preparando el gobierno mundial como en las noticias de actualidad cómo precisamente hay todo un plan para mitigar esta cuestión y especialmente ya en Europa se está trabajando para conseguir algo, y es que haya una paga mensual para todo el mundo. Bien, esto es algo que ya se propuso ya lo vimos por parte Vaticana, por parte también de algún ministro español, etcétera, etcétera. Pues parece ser que a esto ahora irá encaminada toda Europa y probablemente puede ser un ejemplo a seguir en muchos otros lugares. Pero dicho esto, que evidentemente ya suena a que algo hay que hacer para que este sistema económico se pueda implementar y todo el mundo pueda tener una paga, también aquí tenemos una imagen bastante elocuente. Evidentemente, el niño en la palma de la mano no llevaba lo del reseteo, lo hemos puesto nosotros ni tampoco la bandera vaticana, pero es para que tengamos el concepto claro: todo el mundo va a pedir que sí, que se dé comienzo a este reseteo, porque puede ser la salvación económica para muchos. El mundo lo va a pedir y el mundo lo va a obtener, y todo el mundo estará vendido a quien le dé de comer. Bien, pues vamos a empezar por lo que os decía antes en la presentación. Todo va de reseteo, evidentemente, aún, pero tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con medio ambiente. Mirad esto. Era el mensaje Urbi et Orbi, el mensaje de Navidad, del 25 de diciembre de 2005, hecho por Benedicto XVI. Bien, aquí él hablaba precisamente de un tema navideño, pero nosotros vamos a ir a esto que veis en recuadro. Y por favor, estad sumamente atentos a lo que vamos a leer aquí. En su discurso llega un punto en que dice, hombre moderno, adulto y sin embargo a veces débil en el pensamiento y en la voluntad, déjate llevar de la mano por el niño de Belén. No temas, fíate de él. La fuerza vivificante de su luz te impulsa a comprometerte en la construcción de un nuevo orden mundial, fundado sobre relaciones éticas y económicas justas, que su amor guíe a los pueblos e ilumine su conciencia común de ser familia, llamada a construir vínculos de confianza y de ayuda mutua. Una humanidad unida podrá afrontar los numerosos y preocupantes problemas del momento actual, desde la amenaza terrorista hasta las condiciones de pobreza humillante en que viven millones de seres humanos, desde la proliferación de las armas hasta las pandemias y el deterioro ambiental que pone en peligro el futuro del planeta. Sí, señores, esto lo escribió Benedicto XVI y así lo pronunció en el discurso, llamadle como queráis, Urbi et Orbi del año 2005. No es lo mismo que está diciendo este Papa, pero además fijaos ya con tres palabras claves que ya vimos en la conferencia número uno del Gran Engaño. Lo presentamos en ese año ya del 2006. ¿Y cuál era esa famosa frase de tres palabras? Nuevo orden mundial. Pues ya veis que ese lenguaje de sociedades secretas también es el lenguaje precisamente del papado, porque ellos son los instigadores de este nuevo orden mundial. Y ya veis en qué se basa. Relaciones éticas y económicas justas, eso es necesario. Fijaos, estamos hablando ahora de reseteo. 15 años después algo debía hacerse. Pero fijaos cómo también nos habla de familia, toda la humanidad unida y que estamos viendo con la pandemia COVID-19 todo el rato es el mismo mensaje. Y como no todo el tema ecuménico, por supuesto, de lo cual trataremos cuando terminemos todo esto del reseteo, para que veáis una vez más cómo se está trabajando todo absolutamente todo a todos los niveles para conseguir su objetivo final. Pero mirad también qué nos llega a decir. Amenaza terrorista, condiciones de pobreza humillante. ¿Pero qué añade? Proliferación de las armas. Y escuchad bien: proliferación de las armas, porque ahora veréis otro mensaje, un tuit de este Papa, como está yendo también por lo mismo. Pero añade hasta las pandemias. Curioso, ¿eh? Sí, claro. Ya había pandemias de otras cosas, pero suena interesante que ahora haya una pandemia que abarque a todo el mundo prácticamente y que ya, como no, estuviese incluido en todo este tipo de lenguaje. Pero que añade deterioro ambiental, sí, que tiene que ver con el futuro del planeta. Y mira por dónde, que surgió la encíclica Laudato si hace cinco años surgió y todo el terreno ya se estaba preparando y de hacía años atrás. Y ahora todo esto es lo que tenemos sobre la mesa. Impresionante, ¿verdad? Pues esto no es todo. Sigamos viendo ya dejamos el discurso de este Papa Benedicto XVI del lado y nos centramos en esto sobre el reseteo, cómo va todo de hoy que vamos a tratar, pero armamento y medio ambiente. Mirad, aquí tenéis el tweet del Papa y qué decía Hoy, en el 75 aniversario de la explosión atómica de Hiroshima, de esto hace muy poco, recordamos que los recursos empleados en la carrera armamentística podrían y deberían ser utilizados para promover el desarrollo integral de los pueblos y para la protección del ambiente natural. Nos damos cuenta cómo se sigue el mismo patrón, la misma agenda. Bueno, pues a aquellos que los ven tan contrarios a un papa de otro, por favor, un poco de seriedad, un poco de equidad a la hora de valorar las cosas, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero seguimos, reseteo, turismo y medio ambiente. Sí, ya sabéis que el turismo ha quedado sumamente afectado a nivel mundial y ahora se pide que haya un turismo distinto a nivel local. Eso de ir viajando de país en país, pues va a ser que ya empieza a ser historia. Pero todo esto afectando también al medio ambiente. ¿Cómo? Pues mirad, el cardenal Tarkson dijo: promover un turismo sostenible y responsable. Todo esto a raíz de COVID-19, por supuesto. Era noticia del 7 de agosto de este año 2020. Mensaje del prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Interesante, ¿eh? el nombre que tiene este dicasterio: Desarrollo humano integral. Con ocasión de la 41ª jornada mundial del turismo 2020, que se celebrará el próximo 27 de septiembre y que este año lleva como título Turismo y desarrollo rural. Hacemos un llamamiento a los gobernantes y a los responsables de las políticas económicas nacionales. Fijaos, ya nos encaran evidentemente por el tema económico para que promuevan y fomenten un turismo responsable, actuando según los principios de justicia social y económica, y con pleno respeto del medio ambiente y de las culturas. Lo escribe el cardenal Peter Torxon, prefecto del dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Y todo esto era algo que se anunciaba ya para celebrarse el 27 de septiembre. Aún no hemos llegado a esto, pero poco le falta y que este año lleva como título Turismo y Desarrollo Rural. Pues bien, fijaos una vez más cómo todas las teclas distintas son exactamente del mismo piano. Una suena do, otra re, otra mi, otra lo que queráis, pero todo converge en el mismo piano. Y lo están moviendo a todos los niveles, a toda escala posible. No queda nada. Que no quede ligado por lo mismo. Y el Papa lo va diciendo continuamente y también otros miembros de la Santa Sede. O así le llaman, porque de Santa ya veis qué panorama tiene de cierto: nada. Una drástica reducción de la movilidad humana. En su mensaje, el prefecto de este dicasterio vaticano señala que la 41ª Jornada Mundial del Turismo este año se celebra en un contexto incierto, marcado por la evolución de la pandemia COVID-19, que ha generado una drástica reducción de la movilidad humana y del turismo, tanto internacional como nacional, colocándose en un mínimo histórico. La suspensión de vuelos internacionales, el cierre de aeropuertos y fronteras, la adopción de estrictas restricciones de viajes, incluso internos, está provocando una crisis sin precedentes en muchos sectores relacionados con la industria del turismo, afirma el cardenal Turkson, que comporta una pérdida económica mundial y muchos puestos de trabajo en este sector. Este preocupante escenario no debe paralizarnos y privarnos de una visión positiva del futuro, Tampoco no debemos caer en el pesimismo de decir que nada regresará a ser como antes. Fijaos por dónde se están moviendo. No podemos ser súper pesimistas, según nos dicen, pero todo exactamente como antes tampoco va a ser. Y ya lo estamos viendo. Promover un turismo sostenible y responsable. El tema elegido para esta jornada, Turismo y Desarrollo Rural, Señala el cardenal Tarxon, es una invitación a tomar en serio y a poner en práctica el desarrollo sostenible que, en el ámbito del turismo, significa un mayor interés por los destinos turísticos extraurbanos, las pequeñas poblaciones, las aldeas, las carreteras y los lugares menos conocidos y menos frecuentados. Esos lugares más escondidos que hay que descubrir o redescubrir, precisamente porque son más encantadores y no están contaminados. Y, evidentemente, esto hace eh, mención a turismo de proximidad. La ruralidad vive en estos lugares, lejos de las calles de las multitudes. Por consiguiente, es la promoción de un, turi de un turismo sostenible y responsable que, aplicado según principios de justicia social y económica, y en pleno respeto del medio ambiente y las culturas, Reconoce la centralidad de la comunidad local anfitriona y su derecho a ser protagonista del desarrollo sostenible y socialmente responsable de su territorio. ¿Desarrollo sostenible? ¿Suena también Agenda 2030? Promover un turismo que favorece la interacción positiva entre la industria turística, la comunidad local y los viajeros. Pero mirad ahora a dónde nos acercamos con lo que dicen: relación entre turismo y agricultura. Este tipo de turismo, precisa el prefecto, puede convertirse en una fuerza motriz para apoyar la economía rural, que se compone de la agricultura y a menudo de las explotaciones agrícolas familiares, de pequeño tamaño, de zonas marginales y de los bajos ingresos percibidos por la cadena alimentaria. El turismo y la agricultura rural pueden convertirse así en dos componentes esenciales de un nuevo mundo que esperamos construir. Nos lo están diciendo por todos lados. Construcción de un nuevo mundo. ¿No es lo mismo que el nuevo orden mundial, en definitiva? Todo viene a ser lo mismo. Y lo esperan construir a raíz de qué? De lo que está pasando, especialmente COVID-19, que es lo que ha terminado de dar la puntilla y destrozar el mundo por todos lados. Qué bien les ha ido el virus de los jesuitas. Un turismo hecho por y a través de la gente. Los pequeños agricultores, después de todo, son los primeros guardianes de la creación a través de su paciente y duro trabajo de la tierra. Fijaos cómo nos hace mención al tema de la creación, ¿eh? porque ya iremos viendo cómo todo el tema de la creación, laudato si sí, en definitiva va vinculado a todo esto, ya lo hemos visto, pues aún veremos más. Y nos dice ahora, los turistas son los visitantes que pueden convertirse en partidarios de un ecosistema si viajan de forma consciente y sobria. Viajar a destinos rurales, por lo tanto, puede significar concretamente apoyar las producciones locales de pequeñas granjas hechas de manera compatible con las leyes de la naturaleza. ¿Nos ¿No da estos señales de que las grandes producciones ganaderas van a quedar fuera de sitio? Pues es lo que nos están apuntando en definitiva. Ya todo lo que era a lo grande se va a ir terminando, todo a terreno más local. Va a cambiar el sistema absoluto de este mundo. ¿Y qué remarcamos de esto? Mirad, un viaje puede tener el sabor de la historia y abrir el corazón al amplio horizonte de la fraternidad y la solidaridad. Bien. Una vez más, ¿cuál es la nueva encíclica que el Papa mostrará ahora a la luz en estos próximos días? Precisamente el tema de la fraternidad, que va acompañado de solidaridad, de ecumenismo, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta? Todo esto no lo dice uno de ellos porque sí, porque están siguiendo todos un mismo patrón, una misma línea, una misma agenda y todos están trabajando para lo mismo. Y lo van a conseguir, tenedlo claro, lo van a conseguir. Porque cuando veis todos los argumentos que dan, ¿quién puede decir que todo esto es malo? ¿Verdad que parece imposible poder ir contra esto? Sería ilógico si no supiéramos todo lo que hay detrás y a dónde nos va a llevar esto. Una nueva forma de relacionarse con el otro y la naturaleza. El turismo rural, señala el cardenal Turkson, se convierte también en el lugar en el que se aprende una nueva forma de relacionarse con el otro y la naturaleza. Y todo cambio personal debe comenzar con un comportamiento verdaderamente transformador. Y para ello necesitamos emprender un viaje. Y para emprender un viaje necesitamos un destino. El mundo rural puede ser todo esto. El turismo se encuentra con el desarrollo si se, se realiza de forma cuidadosa y tranquila, de forma sostenible. Esto significa respetar las prácticas agrícolas, los ritmos de vida de las poblaciones rurales, apreciar la autenticidad todavía conservada de zonas enteras del interior, sorprenderse por las mil pequeñas cosas que se pueden ver, elegir productos agrícolas locales. El turismo puede convertirse precisamente en este momento en un instrumento de proximidad. Sí, nuestro mundo postmoderno necesita proximidad, es decir, cercanía en las relaciones y por lo tanto en los corazones. Apoyar los ingresos de los trabajadores de este sector. En un momento de incertidumbre en el movimiento de personas, del cual el turismo sufre las mayores consecuencias de forma inmediata y directa, precisa el porpurado, Creemos que se, debe tomar medidas, se deben tomar medidas para apoyar los ingresos de los trabajadores de este sector, así como el cuidado y la defensa de las comunidades rurales más frágiles de cada territorio. De esta manera, la economía del turismo podrá retomar su curso, aunque en niveles de circulación más bajos. La circulación de personas, bienes y moneda será el signo tangible de una proximidad que ha comenzado en el corazón. El turismo responsable y sostenible, aprovechando al máximo los recursos y actividades locales, es deseable como uno de los puntos de inflexión en la lucha contra la pobreza que la pandemia de COVID-19 ha aumentado exponencialmente y que bien les ha ido. ¿eh? Queremos asegurar nuestra proximidad y apoyo a todos los que participan en la lucha contra el impacto de la pandemia en la vida de las personas y sociedades que viven del turismo. Qué bonito suena. Primero la lían y luego solidarios con los que han recibido el impacto. Qué gracia. Tomar iniciativas concretas en favor de las actividades turísticas. Finalmente, el cardenal Turkson hace también un llamado a los movimientos ecologistas y a todos aquellos que se comprometen en la defensa del medio ambiente para que contribuyan con su trabajo a la conversión de los corazones hacia una ecología integral, sana y correcta en la que se combine el valor de la persona humana con la protección de las condiciones de vida de las comunidades rurales asentadas en zonas marginales. Asimismo, piden a los obispos y a los responsables de la pastoral del turismo que se comprometan de modo conjunto para que cada uno, en su propio territorio, tome iniciativas concretas en favor de las actividades turísticas. Por último, el prefecto expresa su sincero agradecimiento a todos aquellos que durante este periodo de prueba, han mostrado su solidaridad y apoyo a los que viven del turismo en particular en las zonas rurales. ¿Os dais cuenta cómo todo va ligado en el fondo a laudato sí? Pues esto no es todo, mirad ahora, cambio climático con el reseteo también y el covid-19, y quién aparece? Alejandro Bill Gates. Advierte que el cambio climático podría causar muchas más muertes que el coronavirus y esto era noticia del 7 de agosto, hace ya algo más de un mes. Para finales de siglo, el daño a la economía mundial será mucho más grave si las tendencias actuales de emisiones a la atmósfera se mantienen a escala global, señala el magnate. Y mirad qué nos dice: el cambio climático en el planeta podría costar muchas más vidas en las próximas décadas que la pandemia del coronavirus. Esto lo ha dicho Bill Gates, que comparó la tasa de mortalidad del coronavirus, que se sitúa en aproximadamente 14 muertes por cada 100.000 personas con el aumento esperado de la tasa de mortalidad debido al incremento de las temperaturas mundiales por emisiones. A finales de siglo, si el crecimiento de las emisiones se mantiene alto, el cambio climático podría ser responsable de 73 muertes adicionales por cada 100.000 personas. En un escenario de emisiones más bajas, la tasa de mortalidad desciende a 10 por cada 100.000, explica Gates. Según el empresario, en cualquiera de las proyecciones vinculadas al cambio climático, la tasa de mortalidad es similar a las actuales tasas de mortalidad por coronavirus o mucho más alta. Para 2060, el cambio climático podría ser tan mortal como el Covid-19 y para 2100 podría ser cinco veces más mortal, sostiene Gates. Lástima que no sepa que el 2031 se acaba el mundo con la segunda venida de Jesús, sí, tal como lo conocemos, ¿eh? Pero qué bien se genera con todos estos datos el pánico para que las cosas se cambien inmediatamente. Además, el cofundador de Microsoft señala que el calentamiento global también causará graves daños económicos en todo el mundo. En la próxima década o dentro de dos... El daño económico causado por el cambio climático probablemente será tan malo como tener una pandemia de escala, de escala similar al coronavirus cada 10 años. Y para finales de siglo será mucho peor si el mundo permanece en su camino actual de emisiones. Pues esta es la advertencia de este Señor. Caos económico, en definitiva. ¿Por qué? Por el COVID-19. Pero aún más en poco tiempo. Ya veis qué panorama. Por todo ello, Gates recomienda que se tomen medidas inmediatas para prevenir el calentamiento global. En fin, ya veis ahora por dónde va todo también. Todo se vincula. No hay nada que no quede vinculado para que sea una parte del problema más grande que termina siendo el calentamiento global. Ya vimos que nos decían también que el COVID-19 en definitiva es una cosa que puede tener solución más o menos, pero que el calentamiento global, como no se haga algo inmediato, va a fastidiar al mundo entero definitivamente porque aquí no quedaría títere con cabeza. Esto es lo que nos vienen a decir. Pero ya veis cómo están moviendo ciertas personas todo este tema de un modo tal. Que se pinta catástrofe absoluta por todos lados. Por tanto, es urgente que se haga algo. Y esto es lo que están transmitiendo continuamente. ¿Y esto a quién favorece? Evidentemente, al Vaticano, que es el que está moviendo todos los hilos y moviendo a gente de sociedades secretas y demás para que vayan en la misma consonancia. No falla. Y aún veremos más ahora. Reseteo, Iglesia, COVID-19, medio ambiente. Sí. Todo unido. Ya veis que es un continuo. Y ahora, ¿con quién nos vamos a centrar? Pues mira, directamente con el Papa. Tercera catequesis del Papa sobre COVID-19. Sí, porque ha dedicado unas cuantas catequesis a esto. Esto era noticia del 19 de agosto. Y me voy a saltar todo esto para ir directamente a esta parte. Fijaos en la parte de la derecha de la imagen que tenéis enfrente. En este recuadro pone catequesis del Papa Francisco. El amor preferencial por los pobres es misión de todos. Y hay tres apartados. La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. En la parte central... Tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Y en la parte de la derecha, los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los excluidos y a los olvidados, a quien está privado de alimento y ropa. Bueno, ya veis, este es todo el planteamiento. Y ahora veamos el desglose de todo lo que dice. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Empieza siempre así, ya lo sabéis. La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepciones entre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminación y las ha incrementado. Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible que pone de rodillas a todo el mundo. Por el otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. ¿Para qué les está sirviendo el COVID-19? Eh? Poner de rodillas a todo el mundo, nunca mejor dicho. Y además, claro, se denota que hay una injusticia social y esto se debe cambiar. En esta doble respuesta de sanación hay una elección que según el Evangelio no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero en hacerlo ha sido Jesús. Lo hemos escuchado en el pasaje de la carta a los Corintios que se ha leído al inicio. Él siendo rico se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Se ha hecho uno de nosotros y por esto en el centro del Evangelio, en el centro del anuncio de Jesús está esta opción. Es curioso, no se habla del mensaje de Cristo, sino solo de esto, como si pudiesen ser cosas separadas. Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose igual a los hombres, y no ha elegido una vida de privilegio, sino que ha elegido la condición de siervo. Se aniquiló a sí mismo convirtiéndose en siervo, nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación, anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estaba en medio de los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces ha sido juzgado como un hombre impuro porque iba donde los enfermos, los leprosos, que según la ley de la época eran impuros, y él ha corrido el riesgo por estar cerca de los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los excluidos, a los olvidados, a quien está privado de alimento y ropa. Podemos leer ese famoso parámetro sobre el cual seremos juzgados todos, seremos juzgados todos. Es Mateo capítulo 25. Este es un criterio clave de autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres sea una tarea para pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia, decía San Juan Pablo II. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Pero una vez más, Qué lástima que solo se estén centrando en esto, que evidentemente hay que ayudar a los pobres, claro que sí, a la gente que lo pasa mal, y a los ricos también, evidentemente, porque también lo pasa mal, no económicamente, pero de muchos otros modos. Hay que estar con todos, pero fijaos cómo todo lo está encarando absolutamente a los pobres. ¿Y por qué? Pues porque es la forma que tienen de poder dar una solución y mostrarse como los benefactores del mundo. Recordate el reseteo. ¿eh? La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá de la pura necesaria asistencia. Implica de hecho el caminar juntos, el dejarse evangelizar por ellos, que conocen bien al Cristo sufriente, el dejarse contagiar por su experiencia de la salvación, de su sabiduría y de su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega hasta los confines, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos por medio de su pobreza. ¿Veis en algún momento aquí que diga que a los pobres, aparte de ayudarles, hay que darles el mensaje por encima de todo? Sí. Para que obtengan la salvación eterna, porque aquí les puedes salvar momentáneamente, pero ¿y si luego pierden la vida eterna? ¿De qué sirve todo? Por tanto, hay un orden preferencial. Hay que ayudar, evidentemente, pero hay que dar un mensaje. Y ese mensaje debe ser certero, no de falsas doctrinas. Una vez más, todo esto es una treta para mostrarse como salvadores. Todos estamos preocupados por las consecuencias sociales de la pandemia, todos. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Cierto, pero esta normalidad no debería comprender las injusticias sociales y la degradación del ambiente. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. O salimos mejores o salimos peores. Y esto lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones. ¿eh? Nosotros debemos salir mejores para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente. Fijaos lo, la palabra que utiliza: construir algo diferente. Y habíamos visto construir también un nuevo orden mundial, algo nuevo. ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo. Con esto no quiero condenar la asistencia, las obras de asistencia son importantes. Pensemos en el voluntariado, que es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia italiana. Pero tenemos que ir más allá y resolver los problemas que nos impulsan a hacer asistencia. Una economía que no recurra a remedios que en realidad envenenan la sociedad como los rendimientos disociados de la creación de puestos de trabajo dignos. La economía siempre va a salir. Este tipo de beneficios está disociado por la economía real, la que debería dar beneficio a la gente común, y además resulta a veces indiferente a los daños infligidos a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta exigencia ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso a pensar y a diseñar una economía donde las personas y sobre todo los más pobres estén en el centro. Y nos anima también a proyectar la cura del virus privilegiando a aquellos que más lo necesitan. Sería triste si en la vacuna para la COVID-19 se diera la prioridad a los ricos. Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no sea universal y para todos. ¿Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos viendo, la mayor parte con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación? Hay criterios para elegir cuáles serán las industrias para ayudar, las que contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación cuatro criterios. Todo lleva a lo mismo, ya lo veis, por todos lados. Da igual de lo que se trate y de lo que se hable. Al final todo va a parar a lo mismo. Esto es como, bueno, un gran torbellino donde queda todo absorbido por el mismo centro. Si el virus tuviera nuevamente que intensificarse en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, tenemos que cambiar este mundo. Por tanto, que van a cambiar el orden mundial. Lo harán nuevo, es evidente. Con el ejemplo de Jesús, el médico del amor divino integral, es decir, de la sanación física, social y espiritual, como era la sanación que hacía Jesús, tenemos que actuar ahora para sanar las epidemias provocadas por pequeños virus invisibles y para sanar esas provocadas por las grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga a partir del amor de Dios, poniendo las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Ya sabéis que a este Papa se le conoce como el Papa de las Periferias. No olvidar ese parámetro sobre el cual se le hemos juzgado, Mateo capítulo 25. Pongámoslo en práctica en este repunte de la epidemia. Y a partir de este amor concreto, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para salir mejores respondiendo a la necesidad del mundo de hoy. ¿Veis en algún momento que aquí se hable que es Dios el único que va a poder solucionar lo de este mundo en su segunda venida? No, es como si todo dependiera absolutamente de nosotros. Como si los 6.000 años de la profecía que se van a cumplir sí o sí en 2031... Para el retorno de Cristo no existiera. Bien, quizás recordaréis los que habéis visto en las conferencias que presenté sobre los temas del retorno de Cristo ...en los 6.000 años, etcétera. Cómo ellos, en un principio, aceptaban, porque había gente de iglesia cristiana primitiva que tenía claro el concepto de los 6.000 años y que volvería Jesús por segunda vez. Y luego esto lo desecharon, incluso lo dejaron como lo peor de este mundo prácticamente, totalmente desestimado, desechado, pisado, hasta el punto en que esto ya dijeron que ya no era creencia de ellos, eran los inicios del cristianismo, cuando ellos aún ni habían aparecido en la historia, porque ya lo sabéis, no vienen de Pedro, no os creáis esa mentira, vienen de la época de Constantino, las cosas como son. Pero dicho esto, una vez más, nos damos cuenta cómo todo viene como en un gran montaje que va a dar su resultado. Y además, eso sí, sanación física, social y espiritual, lo que hacía Jesús, esto es lo que van a aplicar ellos también. Nos quieren salvar del COVID-19 que han provocado, quieren salvar la estructura social, económica, por supuesto, y entonces la parte espiritual. Evidentemente todo el mundo en pos de la bestia. No falla, ¿eh? Pues todo esto, y aquí tenéis un par de referencias de lo que el Papa ha dicho en ese discurso, está extraído también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación de 1984, con todo lo que implicaba, y ya sabemos de qué iba todo esto. Y también un discurso de Benedicto XVI en una conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en el año 2007. Una vez más nos damos cuenta que todo esto es un plan común a ellos desde siempre, porque detrás de ellos hay la gran mente diabólica que tiene todos esos años de historia y más que la Iglesia Católica, que la hizo surgir para terminar haciendo su propósito el gran engaño al fin de los tiempos donde simulará ser este jesús quedará también todo esto salvación física salvación social y salvación espiritual satanás haciéndose pasar por jesús vendrá en el momento oportuno cuando todo esto haya llegado a su clímax y nos lo están trabajando por todos lados. ¿Aún creéis que todo es una casualidad? ¿Alguien cree que con todo lo que estamos mostrando aún puede pensar que esto no es así? Realmente hay que querer ser ciego. Pero ciego, reciego. Porque es impensable para cualquier persona que le dé por darle un poco a la cabeza que al examinar todos estos datos no quieran aceptar el mensaje del cuarto ángel que les está avisando de todo lo que se está haciendo en las artimañas de Satanás para que la gente salga de Babilonia, de esta confusión, y se den cuenta de la verdad y la abracen antes de que sea demasiado tarde. Y el tiempo se nos acaba. El tema continuará. Tenemos mucho aún por mostrar, mucho. Y lo iremos haciendo por fracciones para que vayáis viendo que con todos estos argumentos que estamos mostrando, nadie os puede negar la verdad de lo que estamos proclamando y que todo el mundo debe conocer antes de que sea demasiado tarde. Pero tened presente que todo el mundo lo conocerá. Sin duda alguna, el derramamiento del Espíritu Santo ya está cayendo y será su máximo exponencial cuando esta gente nos lance la ley dominical encima. Y entonces sí, todo el mundo lo conocerá y todo el mundo deberá haber hecho su decisión. De vosotros depende si queréis la salvación siguiendo a Dios plenamente o queréis estar bien momentáneamente. Sirviendo a Satanás y a toda esta cantidad de gente manipulada por ellos para manipular estos a su vez al mundo entero. ¿Queréis ser pueblo de Dios o pueblo de Satanás? Pensad que no habrá intermedio alguno. Una vez más, gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Gracias de todo corazón. Y seguiremos dando el mensaje con la ayuda de Dios. Maranata 2031. El señor vuelve inminentemente.